Yo soy Mariana Enríquez, escritora argentina de visita en Barcelona y aquí en la librería Finestras, espectacular. Y les voy a recomendar tres de mis libros favoritos. Esta es Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud. Es un libro de poesía, pero es un libro de poesía distinto. Les recomiendo además, este tiene también Las iluminaciones, que de paso también se las recomiendo. Es un libro mágico, brutal, dramático. A mí me abrió a entender la poesía, creo, y además me fasciné con la vida de él, ¿no? O sea, con una mezcla de aventurero y joven maldito, y fue uno de mis primeros amores. Es un libro al que le sigo robando y que sigo sin entender del todo. Beloved, Toni Morrison. Una escritora que se lee poco, creo, para mi gusto, porque para mí debería leerla todo el mundo constantemente, porque tiene como algo de gran dama tipo o buenaza tipo Whoopi Goldberg, y este libro es una locura total. Creo que esa imagen quedó porque como ganó el premio Nobel y bueno, como toda esa cosa que te hace una especie de ícono en vida. Y este libro es un libro de terror. Es un libro sobre una mujer que, lo puedo contar, es un clásico, ¿no? Cuando vienen a buscarla los dueños de la plantación donde ella fue esclava y se escapó, prefieren matar a su hija antes de que la atrapen a ella y a su hija y que su hija tenga una vida de esclava también. Y esa hija, cuando crece, está muerta, ¿no? Pero cuando crece vuelve como fantasma. Es una historia de fantasmas, pero es una historia sobre la esclavitud. Y es una historia sobre la explotación, y es una historia sobre mujeres, y es una maravilla historia, da mucho miedo. Creo que yo entendí ciertas subjetividades, cómo escribir lo que siente una persona en estas cosas. Y se llama Beloved, que quiere decir querida, porque ella no tenía dinero, la mamá, para ponerle Beloved, querida, y el nombre de la nena. Entonces solo le queda para eso. Es un libro tristísimo, conmovedor, y es una belleza, y sobre todo eso, da miedo sin tener que recurrir a las cosas que recurre mi otro libro favorito, que es Cementerio de Animales, de Stephen King, que sí da miedo, en serio, que es un libro sobre la familia, sobre el miedo a perder la familia, sobre zombies, entre comillas, el libro que Stephen King mismo dice que es demasiado fuerte. A mí me lo regalaron cuando yo tenía 11 años. Me lo regaló mi tío, que no tenía idea de nada, creo. Decía, bueno, la chica le gusta leer, qué sé yo, y me lo regaló. Porque en la tapa original también tenía así los ojos del gato, pero simpáticos, ¿no? Estos. Y en esa edición, además, argentina, lo había traducido César Aire. Así que era una gran traducción. Y me acuerdo, fue el primer libro que yo tuve tanto miedo que lo arrojé lejos de mí, tipo, como si fuese un animal venenoso. Y es un libro donde él está, sobre todo, pensando en qué pasaría si pierda su familia. Es un libro sobre el duelo, que él lleva el duelo hacia el terreno más macabro que no se le puede ocurrir. Bueno, para mí es el mejor libro de Stephen King, y sin duda es el libro que más miedo da de Stephen King, así que esto lo pueden leer, pero con cuidado. Y finalmente, yo. Esta es mi primera novela, que es la última que sale, porque es como Benjamin Button la situación, que la escribí en la adolescencia, 17, 18 años, la publiqué cuando tenía 21 años, y se trata de mi adolescencia tóxica, sobre todo en la Ciudad de la Plata. No transcurre en la Ciudad de la Plata, transcurre en Buenos Aires, a donde yo me escapaba para, qué sé yo, para qué, para seguir. Y es una novela muy de Argentina, de los fines de los 80, primeros años de los 90, que era muy desesperante. Argentina siempre es desesperante, pero ser joven en esa época era particularmente desesperante. Así que se trata de eso, de cuando yo era una, no tenía el pelo así. Y no la volví a leer desde que
la publiqué desde entonces, digamos, ¿no? Así que volver a leerla ahora, que seguramente me van a pedir, va a ser muy raro, creo. Así que bueno, esas son mis recomendaciones. Y esto no es una recomendación, es simplemente mi libro nuevo.